teclas cuáles son, Maribel? Bien, muy buenos días. Comparecemos para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno del día de hoy. Es un día con muchos asuntos y nos acompaña el consejero de Economía, quien va a hablar en primer lugar de el acuerdo sobre la aprobación del techo de gasto de la comunidad. Así que, sin más, Carlos. Sí, muchas gracias, vicepresidente. Nos acompaña también Maribel Campos, que es la directora general de Presupuestos, por si alguna pregunta estimaran oportuno realizar y yo no estuviera en condiciones de poderles responder. Y vamos a presentar hoy, tal y como se comprometió la pasada semana, la aprobación que hemos realizado hoy del techo de gasto no financiero de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año 2021. Ayer mismo el presidente de la Junta de Castilla y León se reunió con los portavoces de los grupos parlamentarios y, además de plantearles la estrategia en torno a los fondos europeos de la nueva generación, pues les comentó las líneas estratégicas de este techo de gasto no financiero para el año 2021, cosa que se hizo con carácter previo a la aprobación del proyecto de este techo de gasto. Una vez que sea aprobado, se enviará a las Cortes de Castilla y León para su debate y los efectos oportunos, que lógicamente sean el pleno que establezca las propias Cortes. No sé yo, las flechas, Maribel, ¿qué flechas son? ¿Ah? No, pues no estoy acertando yo con la flecha correcta. Ahora, estaba viendo la de los números. Les presento en primer lugar el escenario macroeconómico con el que creemos que se puede desenvolver la comunidad en términos de previsión para el año 2021 y, además, un comparativo con este año 2020, que también creemos oportuno ofrecerlo porque, lógicamente, varía de forma sustancial cuáles eran las previsiones que tan solo hace un año se formulaba para el conjunto de la comunidad autónoma. Si ven ustedes, en las previsiones de Producto Interior Bruto se aprecia claramente la recesión económica. Estimamos para este año 2020 una caída de la economía del 10,1%, por tanto, el mayor nivel de caída económica en nuestra historia reciente y el mayor impacto de una recesión que hayamos tenido nunca, una recesión de más de dos dígitos que jamás habíamos registrado antes en el conjunto de nuestra comunidad, lo que supone perder uno de cada 10 euros de producción que teníamos en Castilla y León en el año 2019. Aún así, y no sirve de consuelo, esta recesión tiene un impacto menor que las previsiones de ámbito nacional. Una parte de esta caída la vamos a recuperar en el año 2021, donde se espera un crecimiento del 7,5%. Claro, aisladamente un crecimiento del 7,5% para un solo año parecería una cifra, y lo es, ciertamente relevante, pero hay que ponerla en el contexto de la caída del ejercicio actual. Por eso hemos querido poner claramente las dos columnas, porque si solo estuviéramos hablando de una subida del 7,5% del PIB para el año 2021, parecería que estamos en una fase de expansión notable, pero, sin embargo, la recuperación de la economía para el año 2021 es claramente insuficiente para compensar la caída que se registra en este año 2020. Dicho de otra manera, hasta el año 2022 no podremos registrar en Castilla y León tasas de Producto Interior Bruto comparables a las que tuvimos en el año 2019. Esto representa, a su vez, e influye en un crecimiento de la tasa de paro, que alcanzaría en media anual un 14% en este año 2020 y que apenas tendría una leve bajada en el año 2021 para situarse esa tasa de paro en el 13,9%. En términos de empleo, de número de personas ocupadas, la caída de empleos equivalentes a tiempo completo sería del 6%, una cifra tremenda en el impacto social para este año 2020, y la recuperación en términos de empleo para el año 2021 ni siquiera alcanzaría la mitad de esa cifra, se situaría en el 2,8% y, por tanto, en ningún caso estaríamos en condiciones de hablar en un corto plazo de la vuelta a un nivel de empleo y de tasa de paro comparable a la que tuvimos en el año 2019, donde alcanzamos el nivel más alto desde el inicio de la recuperación. En términos del déficit público,
Si el objetivo para este año 2020 era el 0,2%, para el año 2021 lo establecemos en el 1,1% del PIB, que es coherente, lógicamente, con la necesidad que tiene nuestra comunidad autónoma de afrontar determinados gastos para los que, de otra forma, hubiéramos carecido de financiación. ¿Cómo es nuestra financiación? Que es, en definitiva, lo que se determina de acuerdo con este escenario macroeconómico. Pues los ingresos del modelo de financiación, las entregas a cuenta de este modelo de financiación, se situarían para el año 2021 en 6.759 millones de euros. Fíjense que, en comparación con el año 2018, el crecimiento es del 4,3%. Estamos hablando de un crecimiento del 4,3% en el conjunto de tres años. Por tanto, aunque hiciéramos una media anual, era una cifra muy poco por encima del 1% en términos anuales. Pero la comparación del 21 con el año 20 supondría, a su vez, una rebaja respecto de las entregas a cuenta de este año 20 de 170 millones de euros. La Comunidad Autónoma de Castilla y León va a recibir del modelo de financiación de las comunidades autónomas, de la transferencia de este modelo de financiación desde el Estado, 170 millones de euros menos el año 21 que los que recibió en el año 20. Lo comparamos con el año 18. Recuerdan ustedes que sí llegó a aprobarse un techo de gasto no financiero para el año 20. Lo aprobó la Junta de Castilla y León, lo aprobó también las Cortes de Castilla y León, pero la referencia más razonable respecto al año 18, que fue el último presupuesto que sí pudimos aprobar en nuestra comunidad. Los fondos de la Unión Europea crecerían a un ritmo del 0,8%. Aquí incluimos los fondos del marco financiero plurianual referidos al FEDER, al Fondo Social Europeo, al FEADER, pero no los fondos de la nueva generación, cuyo importe para Castilla y León todavía desconocemos, y también desconocemos el destino de los mismos y, por tanto, la asignación a cada una de las partidas presupuestarias, y no parece oportuno presupuestar en partidas de gasto lo que todavía no sabemos el importe que nos va a venir y en qué destino concreto de cada una de las partidas asignarlas. Esto no quita en modo alguno para que a lo largo del ejercicio, según se vaya concretando esos proyectos que tienen plazo de presentación hasta el 30 de abril del 2021, pues podamos hacer las correspondientes generaciones de crédito para poder ir gastando estos recursos. Las transferencias crecen a un ritmo del 15,7% hasta alcanzar los 734 millones de euros. Otros ingresos por debajo del 5%, 984 millones de euros. Y estos ingresos incorporan, entre otros, los recursos procedentes de los tributos propios y cedidos a la comunidad autónoma, que les señalo que respecto del ejercicio 18 tendrían una caída próxima al 7%. Es decir, que fíjense ustedes que tres años después la recaudación tributaria en nuestra comunidad autónoma es un 7% inferior a la que fue en el año 2018. Y el complemento de financiación del déficit público, que asciende a 634 millones de euros. Si alguno de ustedes, pues, con posterioridad, desea alguna pregunta, alguna aclaración, la podríamos realizar. Las previsiones de déficit público y, por tanto, de necesidad de financiación en términos de PIB para el conjunto de España se estima en 7,7%, de los cuales 1,1% corresponderá a las comunidades autónomas, 5,2% a la Administración del Estado, 0,1% corporaciones locales y 1,3% Seguridad Social. De esta forma, los ingresos no financieros de Castilla y León ascenderían a 10.318 millones de euros, a los cuales hay que sumar, en términos de techo de gasto no financiero, el cómputo de previsión de déficit, que, como les he señalado, es el 1,1% del PIB estimado, 634 millones de euros, y estableciendo los correspondientes ajustes de contabilidad nacional, 29 millones de euros, el límite de gasto ascendería a 10.980,3 millones de euros para el próximo ejercicio. Es el mayor volumen de gasto de nuestra historia, pero hay que tener en cuenta también que incorpora aquí los gastos relativos al COVID que tendremos que financiar en el próximo año 2021. Si hacemos una comparación de este gasto no financiero del año 21 respecto del que se aprobó para hacer efectivo el presupuesto del año 18, el crecimiento en estos tres años asciende a un 14,7%, desde los 9.577 millones de euros a los 10.980 millones de euros. Y los objetivos en términos de estabilidad presupuestaria, que saben ustedes que el Gobierno decidió dejar sin vigor los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero nosotros sí los comunicamos a las Cortes de Castilla y León como referencia y para su consideración, debate y, en su caso, aprobación.
El límite de gasto no financiero se fijaría, como les he señalado, en 10.980,3 millones de euros. El déficit público de Castilla y León en 634 millones de euros y la deuda pública por debajo del 24%. El objetivo de deuda pública para el próximo año es situarlo en el entorno del 23,7%, en todo caso muy por debajo de la media estimada para el conjunto nacional. Y esto es lo que yo haría en esta primera intervención. Si de cualquiera de estos aspectos desean alguna ampliación, pues estamos a su disposición. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, consejero. Muy bien, pues pasamos a relatar los acuerdos del Consejo de Gobierno. En primer lugar, la Junta aprueba un proyecto de decreto-ley para reforzar el control y la eficacia sancionadora de los incumplimientos de las medidas adoptadas frente a la COVID-19. Se trata de un texto legislativo para dotar de competencias y mejorar nuestros instrumentos en cada administración en lo referido al incumplimiento de las normativas sobre prevención y contención de la infección. Se trata de un documento extraordinario por la necesidad, urgente necesidad que causa la pandemia y que va a dotar del carácter de autoridad sanitaria a nuestros trabajadores dentro del sector público y al personal que se dedica, al personal funcionario sanitario que se dedica al control, la inspección y la vigilancia epidemiológica. También la Junta, la Consejería de Sanidad, contrata las obras de reforma necesarias para la implantación de la unidad satélite de radioterapia en Ávila. Se trata de un proyecto que cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros y que va a permitir a los pacientes del área sanitaria de Ávila que puedan recibir atención oncológica sin necesidad de desplazarse a Salamanca. Calculamos un total de 264 tratamientos. Contará con un equipo de recursos humanos formado por dos oncólogos, radioterapeutas, dos radiofísicos, dos técnicos en dosimetría, dos técnicos superiores en radioterapia, una enfermera, un auxiliar administrativo y un celador a tiempo parcial. Con esto vamos dando cumplimiento al mapa de unidades satélite que fue pactado en el acuerdo de gobierno. La Consejería de Sanidad también invierte 1,5 millones de euros en suministros y equipamiento para garantizar la actividad sanitaria ordinaria en El Bierzo, en Ávila y en Segovia, con distintos equipamientos. La Consejería de Sanidad también destina 700.000 euros a la contratación de un servicio externo de analíticas para Miranda del Ebro. Con este presupuesto se garantiza la realización de aquellas analíticas que no pueden llevarse a cabo por el laboratorio propio del Hospital Santiago Apóstol, entre otros motivos porque algunos no pueden hacerse esas pruebas porque no se dispone de la tecnología o no se alcanza el número mínimo de ellas que justifique su implantación en dicho centro. La Consejería de Presidencia actualiza la composición del Consejo de Cooperación Local del Bierzo, asegurando la representación igualitaria entre la Administración local y la autonómica y dando efectiva participación al Consejo Comarcal del Bierzo. Esto es así por la nueva composición de la Junta de Gobierno. Es necesario introducir a los miembros de las nuevas consejerías y equiparar la composición con los miembros de la Administración local. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba la contratación de servicios de rescate y salvamento con medios aéreos, un presupuesto de licitación de 1.877.000 euros, con la posibilidad de prórroga por dos años, lo que supondría un valor total de 3.755.000. Se trata, en definitiva, de disponer de un helicóptero personal y medios materiales para su uso en operaciones de búsqueda y salvamento, lucha contra el fuego y protección ciudadana. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural autoriza la inversión de 2 millones de euros en obras de infraestructura rural en zonas de concentración parcelaria de Llamas de Ribera, fase 3 y Boca de Huérgano, y también en el camino rural de Lleres a Las Médulas, en León. Con esto se alcanza el 24% de cumplimiento del compromiso de la legislatura de ejecutar obras de infraestructura rural en un total de 150.000 hectáreas de zonas de concentración parcelaria y se cumple el 95% del compromiso de actuaciones en caminos rurales. En total se van a destinar a estas obras 2.087.000 euros. La
Consejería de Educación destina 465.000 euros para la urbanización y el derribo del antiguo edificio del Centro de Educación Especial de Carrachiquilla, en Palencia. La Consejería de Cultura y Turismo destina más de 670.000 euros para la restauración de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Adanero, en la provincia de Ávila. También, la misma consejería, se aprueban 310.000 euros para intervenciones en la iglesia de la Concepción de Omeñaca, en la provincia de Soria. Fuera de estos asuntos y fuera del orden del día, y como todos ustedes sabrán, se ha destinado un tiempo importante al análisis de la situación epidemiológica en la comunidad, en la que entrará con más detalle la consejera, pero he de decirles que la Junta de Castilla y León ha tomado un acuerdo que se ha comunicado por carta al presidente del Gobierno de solicitar el establecimiento del toque de queda como una de las medidas restrictivas que han de aprobarse también esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud. La situación es una situación francamente preocupante. Nos encaminamos en esta segunda ola a una situación que puede provocar nuevamente el colapso sanitario, y no tomar medidas en este momento sería una irresponsabilidad. Esta Junta, esta Administración Autonómica, ha asumido su responsabilidad en todo momento. Ha tomado las medidas que ha creído necesarias de restricción de actividad para tratar de contener la difusión del virus. Nadie podría acusar a esta Junta de no haber asumido todas y cada una de sus responsabilidades. Creo que hemos demostrado una absoluta lealtad al Gobierno de la Nación, porque es una lealtad que debemos a todos nuestros ciudadanos. Pero ha llegado el momento en el cual no se puede ir más allá y no puede pasar del día de hoy. No puede pasar del día de hoy. La vida de miles, decenas de miles de españoles está en juego. Y es el momento de tomar decisiones, por drásticas o por duras que sean. Nosotros solicitamos que se haga con acuerdo del Consejo Interterritorial. Pero si no hay acuerdo, el Gobierno debe de ejercer su responsabilidad. Es un momento crucial en la lucha contra la pandemia. Y ha llegado el momento de dejar de discutir, dejar de pasar una pelota de unos a otros. No queremos entrar, no lo hemos hecho nunca, no vamos a entrar en esa polémica. Pero el Gobierno de la nación reunida hoy en el Consejo Interterritorial, tienen que tomar las medidas necesarias para preservar la vida, la salud y la hacienda de miles de españoles. No se puede esperar un solo día más. No se puede esperar un solo día más. La consejera va a explicarles ahora cuál es la situación. Pero las previsiones, el grado de ocupación de nuestras plantas de hospitalización y de nuestras UBIs y la curva ascendente de estos días de la incidencia acumulada nos hacen prever una situación dramática. Dramática. En las próximas semanas. Por tanto, nosotros hemos asumido nuestra responsabilidad, vamos a continuar asumiéndola, pero pedimos, y por decirlo de otra manera, exigimos a nuestro Gobierno que tome las medidas que sean necesarias, con acuerdo, si es posible, o sin acuerdo, si no es posible. Le paso la palabra a la consejera. Bueno, buenos días a todos. Como ustedes saben, llevamos 246 días desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia a nivel mundial.
El estado de pandemia ha sufrido varias fases. Tuvimos una primera fase bastante importante en los meses de marzo y abril. Desde la segunda quincena de agosto hemos empezado a tener casos, pero realmente es ya en este mes de octubre, especialmente desde primeros de octubre, donde estamos viendo un crecimiento que nos hace ya decir que no estamos en una fase en la que solo se pueda intentar contener el virus, sino que estamos claramente en una fase de transmisión comunitaria. Y, por lo tanto, esta fase nos hace querer ser extraordinariamente rigurosos con todas las medidas sanitarias y no sanitarias que tenemos que poner en marcha para la lucha contra la pandemia. Yo quiero agradecer ayer o antes de ayer oí al director de Seminci que hablaba de las tres Cs. Hablaba de comprensión, hablaba de colaboración y hablaba de complicidad. Estas tres Cs son las que yo le pido ahora a nuestra población porque los necesitamos y les necesitamos a ustedes y necesitamos que cumplan todas las medidas de seguridad, de prevención, de protección, porque tenemos que frenar el contagio. Entre todos tenemos que poner medidas mucho más exhaustivas, mucho más restrictivas para intentar contener este contagio. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos aquellos que cumplen de una forma estricta todas las medidas y que intentan, con todas las herramientas que tienen en su mano, limitar estos contagios, pero estos contagios siguen. En las últimas 24 horas se han notificado 1.429 casos positivos que están distribuidos de la siguiente manera. Ávila, 62 casos, en la última semana 266, tendencia creciente. Burgos, 189, 1.376 en la última semana, tendencia creciente. León, 242 en las últimas 24 horas y en la última semana 1.502, tendencia creciente. Palencia, 99 casos en las últimas 24 horas, diagnosticados por pruebas diagnósticas de infección activa. Y en la última semana, 658, tendencia creciente. Salamanca, 281 en las últimas 24 horas. En la última semana, 1.436, tendencia creciente. Segovia, 53 casos nuevos en las últimas 24 horas. Última semana, 368, tendencia creciente. Soria, 23 en las últimas 24 horas. 230 en la última semana, tendencia creciente. Valladolid, 344. 1.686 en la última semana, tendencia creciente. Zamora, 136 en la última semana, 487 y tendencia creciente. Por lo tanto, en la última semana hemos declarado 7.979 casos. La situación en la comunidad es grave, es muy grave. Pese a que a nivel nacional somos la quinta comunidad en incidencia activa en los últimos 14 días, con 517,81 casos por 100.000 habitantes, siendo la media nacional 332,69 por 100.000 habitantes y la quinta en incidencia acumulada a los 7 días, con 272 por 100.000 habitantes, siendo la media a nivel nacional 178,25. Esto nos indica que la situación no es buena en toda España y, desde luego, no es buena en Castilla y León, porque además de esto, de estos indicadores epidemiológicos, nuestros indicadores sanitarios en cuanto al número de hospitalizaciones, defunciones y tendencia de los contagios, no solamente no disminuye, sino que está aumentando en las últimas semanas de manera considerable. El índice de reproducción del virus, que en muchas ocasiones habíamos estado en torno al 1 y por debajo de 1 en alguna ocasión, ahora mismo este índice es de 1,19. Todas nuestras provincias, todas, se encuentran por encima de 1. Ávila 1, Burgos 1,21, León 1,13, Palencia 1,32, Salamanca 1,15, Segovia 1,09… Valladolid 1,22 y Zamora 1,32 y Soria 1,65. En cuanto a la tendencia acumulada de las capitales de provincia de la comunidad, señalar que en estos momentos la incidencia
a los 14 días por 100.000 habitantes de hace 5 días, que es el criterio establecido por el Consejo Interterritorial y el criterio de la norma definida por el ministro de Sanidad, es la siguiente. Ávila, 401,77, Burgos, 613,69, León, 816,55, Palencia, 827,68, Segovia, 325,12, Soria, 192,9, Salamanca, 732,87, Valladolid, 489,26 y Zamora, 379,44. Los datos de ayer nos indicaron que el municipio de Ponferrada superaba la tasa de 500 por 100.000 habitantes, pero la orden que iba a ser publicada hoy, de momento, se suspende hasta que valorar las medidas que se aprueben en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y, entre estas medidas, el toque de queda. En relación a los municipios a los que se han aplicado medidas especiales, quiero señalar que León, Salamanca, Burgos y Palencia mantienen tendencia al alza. Aranda de Duero comienza a crecer con menor intensidad el número de contagios. Miranda de Ebro está disminuyendo progresivamente su incidencia. Medina del Campo sigue disminuyendo a buen ritmo. San Andrés de Rabanedo estamos observando ya un descenso lento de casos. Íscar, la tendencia de casos ha disminuido considerablemente. Pedrajas mantiene una evolución favorable, pero todavía tiene tasas por encima de 500 por 100.000 habitantes. San Pedro de la Tarce está manteniendo una tendencia muy favorable en los últimos 10 días, sin apenas casos. Las zonas básicas que más nos preocupan en estos momentos son Belorado, Melgar de Fernamental, Astorga, Mansilla de las Mulas, Ribera del Órbigo, Villablino, Aguilar de Campó, Cervera de Pisuerga, Aguardo, Villamuriel de Cerrato, Guijuelo, zonas periurbana norte y periurbana sur de Salamanca, Carbonero el Mayor, Olvega, Medina de Río Seco, Peñafiel, Serrada, Valladolid Rural 1, Cigales, Benavente, Corrales del Vino, Villalpando y Zamora Sur. El aumento de casos no solamente se está circunscribiendo a ciudades grandes, también está afectando a nuestro medio rural. En estas zonas está habiendo un aumento de casos y pedimos a todos los ciudadanos, estén tanto en ciudades como en municipios de nuestro medio rural, que extremen todas las precauciones. La presión en nuestros centros hospitalarios continúa en aumento. A día de hoy hay 1.217 pacientes COVID ingresados en nuestros hospitales, de ellos 157 en la UCI. Esto supone una ocupación en planta del 19% por COVID y en nuestras UCIs extendidas del 37% por COVID. Es importante que sigamos insistiendo en frenar y evitar los contagios, porque si no hay contagios no hay enfermedad ni leve, ni moderada, ni severa que nos lleva al ingreso a los hospitales. Tenemos, como les comentaba hace poco, una persona de 18 años ingresada por COVID en la UCI. La media de edad en nuestra comunidad es de ingresos en UCI es de 63 años. A día de hoy tenemos 481 brotes que vinculan a 4.323 personas. Es decir, hay muchos más casos que los vinculados a brotes. Esto lo que nos indica es claramente que estamos en transmisión comunitaria de manera generalizada en toda la comunidad. En las últimas 24 horas han fallecido 16 personas. Queremos enviar nuestro más sincero pésame a sus amigos y familiares. Se han dado en las últimas 24 horas 124 altas. Hemos incrementado las pruebas PCR, hemos hecho en la última semana 46.075 pruebas de detección entre PCRs y antígenos de segunda generación en la última semana, es decir, 11.230 pruebas más que la semana anterior, de las cuales 9.500 PCRs más que la semana anterior. Por todo lo anterior y tras analizar la tendencia de casos en estos días, como he señalado anteriormente, se puede decir que estamos en este momento en una fase de transmisión comunitaria, que la primera etapa fue una fase de contención del virus, es decir, estábamos en una etapa inicial, fase de contención del virus, que nos permitía hacer una serie de actividades, rastreo, cuarentena, aislamiento
y una serie de actuaciones que nos han mantenido y han mantenido un inicio lento y teníamos la sensación que se iba a estabilizar hasta el 11 de octubre. A partir de esa fecha ya empezó un aumento demasiado importante de casos que nos viene a decir que estamos en transmisión comunitaria, estamos en una posibilidad de que se extienda mucho la enfermedad y de cara sobre todo al invierno en el que tenemos más tendencia a estar en espacios cerrados y por lo tanto la probabilidad de que esto empeore es bastante clara. Podemos incrementar el número de personas afectadas, vamos a incrementar el número de ingresos, vamos a incrementar el número de personas ingresadas en la UCI. La presión sobre el sistema sanitario es muy importante, sobre la atención primaria es muy importante y sobre la atención hospitalaria también es muy importante. Los riesgos de que nuestro sistema sanitario pueda llegar a colapsar están ahí. Por lo tanto, es evidente que tenemos que poner en marcha varias medidas, medidas que hemos comentado ya, medidas sanitarias y medidas no sanitarias. Y las medidas no sanitarias dependen mucho de nuestras medidas restrictivas y del toque de queda. Es decir, son medidas que estamos intentando poner en marcha para evitar una medida que sí demostró en la anterior ola que podía contener el crecimiento de la curva, que es el confinamiento de cada uno de nosotros en el domicilio. Entendemos que esta medida es una medida muy drástica, muy grave, y tenemos que intentar entre todos, con estas medidas, conseguir limitar el número de contagios. Las medidas sanitarias tienen que ver en la reorganización del sistema, en el refuerzo del sistema y en el establecimiento de los circuitos COVID y no COVID. Y desde aquí yo quiero mandar un agradecimiento sincero y desde luego un abrazo y toda la energía del mundo a todos nuestros profesionales que no han dejado en ningún momento de trabajar, que están cansados, que están pues muchas veces con una sensación de y esto cuando se acaba no vamos a poder con ello y necesitan nuestro apoyo. No solamente el de la Consejería de Sanidad, no solamente el del Gobierno, que lo tienen y cuentan con él, sino el de toda la población, intentando entre todos contener esta terrible pandemia. En estos momentos, la Comisión de Salud Pública, el Ministerio de Sanidad, están reunidos. Está nuestra directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco, defendiendo las propuestas de nuestra comunidad autónoma, que está siendo visto el documento de manera general, de indicadores, umbrales y medidas comunes para todo el territorio. Esta tarde, si no hay ningún contratiempo, tenemos la reunión del Consejo Interterritorial y esperamos que hoy, ya sin más dilación, se apruebe este documento que establece un semáforo en el cual se establecen los niveles de alerta, en los cuales se establecen las medidas que se tienen que poner en marcha y en los cuales, entre estas medidas, una de ellas es el toque de queda. Llevamos 22 días esperando este documento. Cuando se aprobó el decreto por parte del Ministerio, se nos dijo que de manera muy ágil y muy dinámica se iba a poner este documento en marcha y que nos iba a servir a todas las comunidades autónomas para tener mayor homogeneidad de criterios a la hora de poner las medidas. Hoy estamos a 22 de octubre y todavía no tenemos este documento firmado. Esperamos que esta tarde se acepte y que, de alguna manera, nos permita poner en marcha aquellas medidas no sanitarias que creemos que han funcionado en otros países y que creemos que pueden ser importantes para el nuestro. Hoy, además, en otro orden de cosas, como ha comentado el vicepresidente, hemos aprobado el expediente para licitar las obras de la unidad satélite de radioterapia en Ávila. Desde el inicio de la legislatura hicimos una apuesta por estas unidades satélites y para nosotros hoy es una alegría decir que estamos con estos procedimientos y que vamos dirigidos a que esto sea una realidad lo antes posible. Como les decía antes, la situación es grave. Estamos en una situación hospitalaria muy similar a la que teníamos el 20 de abril, con una alta ocupación en nuestras plantas y en las unidades de críticos. De seguir con esta tendencia, las próximas semanas, como acabo de comentar, el sistema sanitario puede comprometerse y, por lo tanto, es esencial
que seamos capaces de contener los contagios. Los contagios son los que determinan que haya ingresos en las UCIs. No son las UCIs las que determinan los contagios, como a veces se dice, esto pasa porque no hay camas en la UCI. No tiene nada, absolutamente nada que ver. Es la necesidad de la UCI es una consecuencia de un contagio. Es extremadamente urgente que nos protejamos todos, pero más aún que protejamos a nuestros mayores. Somos una comunidad con personas muy mayores, con personas frágiles, con personas con enfermedades crónicas. No sabemos que lo que está claro es que la edad es uno de los grandes determinantes a la hora de definir la mortalidad. Sabemos que de los 51 a los 60 años fallecen un 4,5% de los ingresados. Desde los 61 a los 70 años, el 8,8%. De los 71 a los 80, uno de cada cinco personas que ingresan fallecen. De los 81 a los 90, uno de cada tres personas y más de 90 años, el 40% de los ingresados. Es decir, que tenemos que proteger a nuestros ancianos, tenemos que conseguir disminuir la infección en nuestros ancianos, tanto en las residencias como en los domicilios, porque la gravedad y la posibilidad de morir es muy alta a mayor edad tengan. Debemos de seguir teniendo precaución a la hora de juntarnos con familiares y amigos. Cuidado con ir a ver a nuestra persona, a nuestro abuelo, a la persona que tanto queremos, pero cuidado con acercarnos a él sin medidas de protección. Tenemos que cuidarles mucho y, desde luego, tenemos que ser muy respetuosos con las burbujas sociales y las burbujas domésticas. Tenemos que intentar no salir de nuestra burbuja doméstica durante un tiempo y que las burbujas sociales sean las mínimas posibles. Recomendamos a todas las personas que están en los municipios en los que hemos determinado medidas más restrictivas que extremen las precauciones y limiten todos los contactos. Hay que evitar estar varias personas en espacios cerrados. Tenemos que consumir en terraza, no en el interior de los restaurantes o bares. Tenemos que disminuir, y sé que nos cuesta a la población como nosotros, una población española que lo que nos gusta es el movimiento, la reunión social, tenemos que intentar limitarlas, especialmente las visitas en las casas. Tenemos que intentar no juntarnos con otras personas que no sean nuestros convivientes habituales. Si vamos a tener reuniones familiares o de amigos, preferentemente en espacios abiertos y siempre respetando los límites establecidos. Ventilar la habitación o estancia que compartamos con personas fuera de nuestro ámbito familiar, amigos, compañeros de trabajo. Mantener siempre la mascarilla en contactos con personas fuera de nuestro ámbito de convivencia. En cuanto a la vacunación de la gripe, transmitir un mensaje de calma y tranquilidad. Hay dosis suficientes para todos. No nos pongamos nerviosos, no queramos vacunarnos el primer día. Las vacunas llegan de manera escalonada. Vamos a atender primero, y ya lo hemos hecho, a grupos de riesgo y van a estar siendo escalonadas por motivos claramente logísticos. La campaña va a durar lo que haga falta, tranquilidad, y le recomendamos que aquellas personas que sepan manejar la APP para pedir hora, que lo hagan a través de la misma para solicitar la cita a las vacunas y dejen el uso del teléfono para aquellas personas que no tienen acceso o que no se manejan bien con las nuevas tecnologías. Y finalmente, recordar las 3 M's, el lavado de manos, mascarilla, metro y medio. Es importante entre todos que hagamos todo lo posible porque la situación en nuestra comunidad autónoma no es buena. Muchas gracias. Bien, antes de pasar a las preguntas, decirles que, como ha comentado la consejera, la orden de confinamiento en Ponferrada ha quedado pospuesta porque, entre otras cosas, una de las cosas que vamos a valorar también, dependiendo de las medidas que se aprueben o no se aprueben, sería si van a permanecer los confinamientos perimetrales o no, si hoy se toman las medidas que nosotros queremos que se tomen y que creemos que se deben de tomar. Yo me gustaría insistir en la petición que ha hecho, pero yo me gustaría ser un poco más contundente. En este momento,
saltarnos las normas, saltarnos las normas de aislamiento, movernos estando pendientes del resultado de una PCR conlleva una responsabilidad muy importante. No pueden suceder cosas como las que están sucediendo. Hay personas que toman decisiones con las cuales llevan literalmente la muerte a los demás. Esto es de lo que estamos hablando. Nuestras decisiones pueden causar la muerte de los demás. Esta es nuestra responsabilidad, la del gobierno autonómico, la del gobierno central y la de todos y cada uno de los ciudadanos. No hablamos de ningún juego político ni de más o menos ingresos. Hablamos de que las decisiones equivocadas del gobierno, de la comunidad autónoma y de todos y cada uno de nosotros llevan la muerte a los demás. Por favor, máxima responsabilidad. Quedamos a su disposición. Sí, quería preguntarle a la consejera por varios asuntos. Por un lado, ¿qué características conllevaría ese toque de queda? Si tienen establecida incluso la idea de plantearlo a partir de una hora concreta del día, o eso depende de lo que decida el Ministerio con el resto de comunidades autónomas. Y, por otro lado, hemos conocido que se ha confinado la residencia de Alfonso VIII de Valladolid, que es lo que había pasado. Y después de los datos que ha dado, ¿qué pasa con Íscar y Pedrajas, que son las localidades de Valladolid más próximas a decidir si se levanta el confinamiento o no? Bueno, en relación al toque de queda me van a permitir no decir nada, porque en estos momentos se está debatiendo en la comisión. Entonces, el toque de queda se establece no solamente como medida, sino el establecimiento del horario, y eso yo creo que en breve sabremos, se tomará la decisión, y si no se toma, pues la tomaremos nosotros. Pero en principio es algo que queda pendiente en la reunión que tenemos esta tarde. En cuanto a la residencia de Alfonso VIII, pues efectivamente ha habido un brote en la residencia. La universidad ha actuado rápidamente y ha puesto a los convivientes de esa residencia en cuarentena, que son 220 estudiantes. 10 de ellos han dado positivos en la prueba del COVID-19 y a lo largo del día de hoy se trasladarán a la residencia equipos sanitarios para realizar las pruebas a los contactos estrechos. Desde la apertura del curso académico, la universidad acumula a fecha de 21 de octubre un total de 120 positivos ante el colectivo de estudiantes, que desde luego es una cifra muy inferior a la media nacional. La incidencia de los contagios está evidentemente no relacionada tanto con la actividad académica, que no lo está, sino con todas aquellas relaciones sociales que se establecen en torno a la universidad o en torno a los docentes en general. La Universidad de Valladolid ha puesto en marcha, con la vuelta a las aulas, un protocolo de actuación en materia de COVID-19 que ustedes tendrán en la página de la universidad a su disposición, pero desde luego ha estado íntimamente vinculado a nuestra Dirección General de Salud Pública. Con respecto al horario, estamos a la espera de lo que decida el Consejo Interterritorial, pero he de decirles que naturalmente nuestra postura es que el horario haga que el toque de queda sea efectivo. Toque de queda es efectivo si consigue eliminar la vida social y el contagio social que se ha desplazado de la hostelería a los hogares y a los domicilios. Por tanto, el fin del toque de queda es limitar, evitar, prohibir, restringir todo ese contacto social. Por tanto, tiene que ser un horario que sea efectivo. Y me parece que me falta una pregunta por contestar, que era sobre Pedrajas e Íscar. Hay que analizar la evolución. Salud Pública lo está analizando y también va a depender
todas las decisiones que tomemos a partir de ahora pueden depender con lo que se decida esta tarde en el Consejo Interterritorial. Pero, bueno, vamos a tener en cuenta que estamos en una situación de alerta extrema, con lo cual es importante que estas medidas restrictivas se pongan en marcha. Sí, sobre el toque de queda, ¿qué herramientas tiene legales, jurídicas, no sé cómo tiene la Junta de Castilla y León para poder implantarlo en Castilla y León, dado esas dudas que hay, por ejemplo, cuando lo ha planteado la Comunidad de Madrid? ¿Cómo lo arbitraría en caso de que no se llegue a un acuerdo nacional? En principio lo planteamos en el Consejo Interterritorial y es el Ministerio de Sanidad y es el Gobierno el que tiene que definir cuáles son las medidas legales de cómo se implantan esta actuación. El toque de queda queda fuera del marco legal ordinario que puede aplicar la Junta, por eso nosotros lo solicitamos al Gobierno. Y es él el que tiene que determinar cuál es el marco legal que cree adecuado para ese toque de queda. Nos da exactamente lo mismo. Lo que queremos es el toque de queda. Vamos, que tendría que, por así decirlo, autorizarlo el Gobierno, dar algún tipo de visto bueno. La Junta por sí misma no tiene ningún instrumento que lo haga posible. Nosotros entendemos que en este momento está fuera del marco legal ordinario y que probablemente tendríamos serios problemas con los tribunales de justicia la tomáramos desde nuestra competencia. Por tanto, es el Gobierno el que tiene que tomarlo, pero no podemos estar en este juego. Está claro lo que queremos. Está muy claro lo que queremos. Lo que no queremos es jugar un día más a ver quién la lleva. Aquí no se trata de ver quién la lleva. Se trata de que haya medidas restrictivas eficaces y el toque de queda es una de ellas. No vamos a entrar en la discusión de quién la lleva. ¿Esa propuesta del toque de queda la propondrían para toda la comunidad de Castilla y León? Quiero decir, es una comunidad con muchísimos pueblos, con muchos pueblos de muy pocos habitantes. ¿También se aplicaría en esos sitios? En principio, ahora mismo en Castilla y León estamos en situación de transmisión comunitaria y, por lo tanto, sería de aplicación. Se podría analizar si hay algunas excepciones, pero en principio esa medida sería de aplicación a todo el territorio. Lo que sí que es verdad es que nosotros hacemos el análisis y puede haber algunas excepciones y por eso también se introduce en este documento indicadores para poblaciones grandes, pero también para poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Por lo tanto, esto es analizar, pero a nivel global nosotros lo pedimos para toda la comunidad. Sí, buenos días. Por aquí yo tenía dos cuestiones. La primera es, ¿de qué manera puede afectar el documento que se apruebe esta tarde previsiblemente a los confinamientos que ya están en marcha en Castilla y León? Si se van a actualizar en cuanto se sepa ese documento. Y, en segundo lugar, quería preguntar si las situaciones de transmisión comunitaria, como en la primera ola, para los mismos momentos, no sé si creen que un toque de queda es suficiente medida o si optarían, en su caso, por unas restricciones, un confinamiento total, como ocurrió en los primeros momentos. Vamos a ver, el toque de queda es una de las medidas que se ha puesto ya en otras ciudades y en otros países. En Melbourne lo pusieron y funcionó. Es decir, hay varios sitios donde se ha puesto y es una medida que es intermedia a la medida que sí ha demostrado que funciona, que es el confinamiento. Es decir, el confinamiento, después de dos meses, la curva se aplanó y se consiguió retener ese contagio. Pero, evidentemente, el confinamiento es una medida muy drástica, es probablemente la última medida, pero esto no quita que si, a pesar de más medidas restrictivas y el toque de queda, se ve que no se consigue el objetivo de control epidemiológico y sanitario, pues evidentemente se tendrá que valorar otras medidas. Pero hay que dar tiempo primero a estas ponerlas en marcha y en relación a si esto altera todo lo anterior, porque evidentemente son otras medidas, son más restrictivas. Algunas dejan de contemplarse, como es, por ejemplo, perimetrar las ciudades, porque en el momento que la transmisión es global, pierde interés. Cuando ya tienes todas las ciudades grandes y gran parte de las pequeñas en confinamiento, ya puede perder interés. Entonces, la aplicación de estas medidas cambia el escenario anterior. Pero esto significaría que con este nuevo documento todas las ciudades o capitales de provincia de Castilla y León pasarían a estar confinadas perimetralmente. Todas, no. Lo que quiere decir este documento es que todas las ciudades de Castilla y León están en riesgo extremo.
Están en riesgo extremo, ¿qué quiere decir? Que según se apruebe el semáforo, por así decirlo, cada semáforo lleva un catálogo de medidas, ¿vale? Si las medidas son suficientes, nosotros no vamos a mantener el confinamiento perimetral, porque vamos a ir en un sistema de restricción de actividades y a un toque de queda que sustituye a ese confinamiento. No tiene sentido el confinamiento perimetral en estas circunstancias si lo haces para evitar que zonas de alta incidencia contagien a otras zonas de alta incidencia, porque es que da lo mismo la incidencia que hay ahora mismo en Palencia, que en Burgos, que en Valladolid probablemente en cuestión de 48, 72 horas. Entonces, lo que queremos es un esquema de medidas de restricción lo suficientemente duro, lo suficientemente intenso, que incluya el toque de queda para evitar el confinamiento perimetral y para evitar el confinamiento definitivo. Tiene que quedar claro que esta es la última estación antes de volver a la situación de marzo y que todos queremos evitarla, pero no la evitaremos si no somos lo suficientemente estrictos, si no somos lo suficientemente responsables. Y hay cosas que no se pueden evitar, y eso es lo que tenemos que entender. Si no hacemos lo que tenemos que hacer ahora, la situación acabará como en marzo, sin dudar. Y no se puede engañar a la gente. Y no se le puede decir, no haremos una cosa que nos veremos obligados a hacer. Porque cuando los hospitales estén llenos, la gente se esté muriendo en los pasillos, habrá que hacerlo. Así que hagamos ahora lo que tenemos que hacer. Sí, respecto al decreto ley que se ha aprobado para reforzar el control y eficacia sancionadora, en uno de los párrafos pone que se faculta al personal funcionario sanitario para entrar libremente y sin previa notificación en todo centro o establecimiento sujeto a esta ley. Si nos pueden aclarar… ¿A qué tipo de centro o establecimiento se supone que pueden entrar? Pues a todos los establecimientos públicos que están obligados a mantener medidas de aforo, de distancia, a cualquiera. Lo que le hacemos es habilitarles como inspectores capacitados para inspeccionar y tomar las sanciones que sean necesarias. Vamos, que no pueden entrar en una casa, es lo que quiero decir. No, nadie puede entrar en una casa dentro del marco ordinario normal. Pero es que en este país el domicilio es inviolable. Y una pregunta sobre el tema del proyecto de decreto ley. Yo no sé qué implica eso de cara a si los confinamientos ahora son mucho más obligatorios que antes, si las sanciones pueden ser mayores. No sé si nos lo puede aclarar. Sí, bueno, lo que se trata es de definir quién es autoridad sanitaria y, de alguna manera, que esa determinación de que una persona tiene que estar en cuarentena o tiene que estar en aislamiento tenga mayor efectividad y más posibilidad de que, en el caso de que no se cumpla, sea posible pedir órdenes judiciales y de una manera más fácil. Entonces, es conceder autoridad a la hora de definir una persona que está en cuarentena. Es decir, ya no es un consejo, tú estás en cuarentena, sino que es una obligación. Cuando un profesional le dice a una persona, tú tienes que estar en cuarentena, tiene que obedecer, y si no lo hace, pues está incurriendo en un delito de salud pública. Sí, respecto a la situación de Ponferrada, que hay cierta confusión entre los vecinos porque ayer se comunicó que se confinaba o no, y en el resto de ciudades que van a tener que estar esperando para saber si se aplican esas medidas. ¿No cree que está generando cierta confusión cierta confusión este cambio de decisiones al habérselo comunicado ayer, sabiendo y siendo conscientes que hoy había ese Consejo Interterritorial de Salud? Y, por otro lado, al consejero de Economía, estas previsiones, dada la situación tan incierta, sobre todo en cuanto al paro, ¿qué posibilidades tienen de cumplirse?
Bueno, en relación a la primera, la aplicación es una norma que está aprobada y que es la que estamos aplicando. Es decir, que cuando se cumplen una serie de criterios, y uno de ellos es que superar la incidencia de 500 por 100.000 habitantes, se aplican una serie de medidas. El hecho de tener que aplicar estas medidas, pero haber cambiado el marco epidemiológico y el marco sanitario, hace que algo que llevamos pidiendo desde hace 22 días, ahora mismo es urgente, y si hoy se toma la decisión, pues hacer una cosa y luego otra distinta no es oportuno. Entonces, nos parece importante esperar a la decisión del Consejo Interterritorial, ver si se ponen en marcha las medidas y aplicarlas a todos nuestros municipios. Y sobre la segunda cuestión, naturalmente son previsiones. Y como tal hay que tomarlas y se elaboran sobre la base de un escenario central. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una correlación directa entre el impacto sanitario y el impacto económico. Igual que hemos dicho muchas veces que no hay salida económica si no hay salida sanitaria, pues lógicamente si el impacto de la pandemia es más intenso y durante más tiempo, pues las previsiones serán peores de lo que aquí hemos señalado. Y si el impacto de la pandemia fuera en el año 2021 menos intenso y menos largo en el tiempo, pues las previsiones finales podrían ser mejores. Por tanto, en gran medida, el que cumplamos al alza o a baja estas previsiones dependerá también de nuestra capacidad del control de la pandemia en las mejores condiciones. Sí, hola, buenos días. Aquí. Buenos días. Hace una semana estábamos más o menos con unos argumentos similares. Yo no sé si en función de lo que hoy pase, si no se toman medidas, ¿qué es lo que va a hacer la Junta directamente y cuándo con relación a la pandemia? Y luego le quería preguntar al consejero de Economía y Hacienda la previsión de recuperación de la economía para el año próximo es de un 7% y pico, la que hacen, pero la de la recuperación del empleo es mucho menor. ¿Por qué hay esa quiebra entre o esa falta de acompañamiento en la recuperación del empleo al mismo ritmo, a un ritmo un poco más parecido al de la economía? Bueno, en primer lugar, no contemplamos el escenario de que hoy no se tomen medidas, porque no contemplo el escenario de que mi gobierno siga en esta actitud, poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Si este escenario no se da, si no se toman decisiones hoy, naturalmente nuestra consideración, en principio, sobre la acción del Gobierno cambiaría radicalmente. Nosotros seguiríamos tomando las decisiones hasta donde nos permite la legislación, todo lo restrictivas que sean, pero le insisto, no contemplo el escenario de que el Gobierno de mi nación siga jugando con la vida de miles de personas. No lo contemplo. Y espero que no lo contemple ningún español. Sobre la otra cuestión, como usted puede ver del relato del escenario macroeconómico, la caída del empleo es inferior en este año 2020 a la previsión de la caída del PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que no toda la reducción de la producción se traduce en pérdida de empleo, porque hay empresas que, aunque bajan su nivel de producción, deciden no prescindir de algunos trabajadores y poder entrar en un nivel de pérdidas mayores de los que hubiera tenido en otro caso. Esto lo que lleva aparejado es una situación más positiva hoy, en el año 2020, desde el punto de vista de menos reducción del empleo, de menos aumento del paro del que hubiera sido si la relación entre PIB y paro fuera directa, pero por contra, como es natural, en el año 2021, pues el crecimiento de la economía no se vendrá acompañado del mismo porcentaje de aumento del empleo, por el mismo motivo que señalábamos, porque si hay empresas que han visto reducir su actividad de forma notable y no han visto reducir su empleo en la proporción, cuando el crecimiento se produzca, no necesitarán contratar nuevos trabajadores porque parte de los que tenían ya contratados pues no estaban desarrollando al 100% toda su actividad en función de la capacidad productiva de la empresa. Sí, al consejero de Economía ha hablado de que han caído los tributos propios y cedidos, la recaudación un 7%. ¿Qué va a hacer la Junta de Castilla y León para paliar esa caída, por un lado? ¿Solo va a recurrir a más endeudamiento o contempla alguna manera de incrementar la recaudación por tributos?
propios, en este caso. Sí. Un 7% ha caído respecto al año 2018. Si analizamos la previsión actual de este año 2020 respecto al anterior, estamos hablando de reducciones superiores al 20%, por dos motivos fundamentales. Lógicamente, el aplazamiento en el pago de tributos ha derivado una menor recaudación en este momento y también es cierto que la realización de menos hechos imponibles está asociado también a la caída de la actividad económica. ¿Qué contemplamos? En ningún caso, la estrategia para aumentar la recaudación es aumentar los impuestos. Nosotros hemos dicho que no queremos aumentar los impuestos sobre las familias, los pymes y los autónomos. La fórmula para aumentar la recaudación tiene que ser el crecimiento económico y, por tanto, cualquier decisión de tipo tributario que venga a contraer la economía, que venga a reducir la actividad y que tenga como consecuencia pérdida de empleo, se traducirá en menos recaudación. Por tanto, la salida a recuperar los niveles de recaudación que tuvimos nunca es, a mi juicio y a juicio del Gobierno de Castilla y León, aumentar los tributos, sino mejorar la actividad productiva, mejorar la capacidad económica del conjunto de los trabajadores y de las empresas. Y en esa dirección hay que actuar. Y entendemos que las subidas de impuestos lo que hacen es precisamente deteriorar la capacidad de crecimiento económico, deteriorar el empleo. Por tanto, la respuesta ante una disminución de la recaudación tributaria no es más impuestos, sino fomentar el crecimiento económico y fomentar la actividad productiva. Sí, yo quería incidir en una duda que tenía porque no me ha quedado del todo claro. En caso de aprobarse el toque de queda, que me salía, gracias, ¿esto implicaría que decaerían los confinamientos que existen actualmente en la comunidad? Porque esto implicaría que gente de Salamanca, de León o de Burgos podría abandonar, a pesar de estar en riesgo extremo sus ciudades, abandonar sus domicilios e ir a otros municipios. Es que en riesgo extremo está toda la comunidad. Entonces, ¿por qué se hace un confinamiento perimetral? Cuando tú tienes muchos casos en un sitio y alrededor hay menos casos y, por lo tanto, estás protegiendo a los de alrededor de esa infección. Pero ahora mismo el coronavirus está circulando por todos los sitios. Con lo cual, en esta situación epidemiológica con transmisión comunitaria, pierde mucho valor este tipo de medidas. Entonces, hay otro tipo de medidas que están muy vinculadas al contacto social que se da en determinadas horas y que algunos países lo han puesto y que funciona. Y al consejero de Economía y de Economía y Hacienda, hoy presenta el techo de gasto, preámbulo del presupuesto. ¿Cuándo piensan presentar, cuándo prevén presentar el proyecto de presupuestos? Pues nosotros esperamos que el techo de gasto pueda ser debatido y, en su caso, aprobado en un próximo pleno de las Cortes de Castilla y León. El horizonte en el que trabajamos es poder presentar el proyecto de presupuestos de la comunidad a finales del mes de noviembre, pero lógicamente dependerá en cierto modo del conocimiento más preciso de algunos datos que pudieran derivarse del propio presupuesto general del Estado. Por tanto, si finalmente se presenta en un tiempo razonable los presupuestos del Estado, quizá convenga esperar a conocer con detalle alguna de esas cifras y no pasaría nada si, por tanto, lo adaptamos en términos temporales. Si finalmente el presupuesto del Estado no se presentara, pues lógicamente nosotros tendríamos que tomar decisiones del momento más adecuado para la presentación, aun a riesgo de que nuestros datos no tengan la precisión que hubieran tenido si conociéramos también los presupuestos del Estado. Sí, sobre el decreto de sanciones, me gustaría que nos explicaran a efectos prácticos los cambios que introducen para reforzar la posición o para aclarar la posición de los de la responsabilidad que tienen los ayuntamientos. A efectos prácticos, ¿qué es lo que pretenden solucionar? ¿Qué ven que ahora pasa o se queda corto con lo que pretendan ustedes atajar con los cambios que introducen? A efectos prácticos, lo que tratamos es de dotarles de la autoridad suficiente para hacer las inspecciones, levantar las actas y que en el proceso sancionador no haya posibilidad de recurso. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas con los cuatro informadores que nos han venido siguiendo a través de videoconferencia. Comenzamos con Carlos Gil, de La Opinión de Zamora. Carlos, adelante cuando quieras. Hola, buenas tardes. Para el señor Igean, quería incidir en el mismo asunto. No sé si cree que los ayuntamientos tienen capacidad
para hacer esa labor de tramitar los expedientes sancionadores, porque me da la impresión de que no. Y ¿alguien ha pagado alguna multa en Castilla y León por saltarse alguna norma de COVID? Me queda la duda si estamos en denuncias y tramitaciones, pero si se ha llegado a pagar alguna multa. Y para la consejera de Sanidad le quería preguntar por la situación de las residencias de Gema y Peleas de Abajo y cómo estamos sobre todo en Benavente. No sé qué incidencia tiene ahora mismo la enfermedad y cómo está ahora mismo la situación. Gracias. Sí, sí, se han pagado multas y hay que decirle que no solo se han pagado multas, sino que va a haber quien se enfrente a la Fiscalía. Es decir, que no se trata solo de procedimientos sancionadores, administrativos, algunos se va a enfrentar a responsabilidades penales. Los ayuntamientos entendemos que tienen la capacidad y este decreto además viene a aclararlo por si hubiera lugar a dudas. Pues damos a continuación la palabra a Sergio García de Soria Noticias. Ah, perdón, las preguntas perdón. Mías. Bueno, Benavente ha habido un incremento de casos. Nos pusimos en contacto con el alcalde para pedir su ayuda y solicitar el que hiciera bandos y que de alguna manera nos ayudara en el seguimiento de cuarentenas y aislamientos, pero sobre todo en la promoción de la salud y salud pública, como en todos los casos y en todos los municipios, analiza todos los días cómo va la tendencia y si la tendencia es alta, pues se tienen que aplicar medidas. Pero, como digo, ahora mismo estamos en un momento en el que esperamos unas nuevas medidas para aplicarlas a todos. En cuanto a la residencia de mayores de Gema del Vino, el 90% de afectados, la residencia Peleas de Abajo y una de las residencias de Fermoselle están ahora mismo estas dos últimas en estudio por parte de la gerencia del SACIL. Ahora sí, damos la palabra a Sergio García de Soria Noticias. Adelante, Sergio. Hola, muy buenas. Pues mi primera pregunta era, aunque ahora con esto de que vamos a intentar pedir el toque de queda y los confinamientos de CAE, sobre las tres zonas de Soria, que son Olvega, el Burgo de Osma y Valdeavellano de Tera, que es la zona básica rural de la capital, pero que es un pueblo que está prácticamente todo el mundo infectado. El ayuntamiento ha pedido que la gente no salga, pero no se ha decretado ningún tipo de limitación y no sé, bueno, en base a qué se han tomado esas medidas. Y sobre todo la otra pregunta, obviamente es el tema que aquí en Soria esta semana, llevamos toda la semana con él, que es el tema de los 9 médicos, que supuestamente mañana abandonan sus puestos en Soria y que hay un gran revuelo que es muy transversal, que va desde la Soria ya a los empresarios, los propios profesionales, instituciones gobernadas por el PP, pero también instituciones gobernadas por el PP y por Ciudadanos, como es la Junta y como es la Diputación de Soria. Y quería saber cuál es la solución que se van a aportar a esas plazas, si hay una especie de compromiso de que esas plazas se van a cubrir inmediatamente, pero yo no tengo tan claro que en una situación como la actual la Junta de Castilla y León tenga esa capacidad para cubrir esas plazas, esas 9 plazas, si quedan finalmente libres. En un momento tan delicado como este, me gustaría saber cuál es el plan de la Junta para que el sistema sanitario de Soria, en una situación crítica como la que estamos viviendo, no se resienta. Muchas gracias. No, en relación a las zonas, Olvega se está vigilando a diario, Valdeavellano está así por una residencia, pero vamos, quiero decir que Soria es probablemente y afortunadamente la provincia que mejor incidencia acumulada ha tenido, con lo cual eso nos reconforta y esperemos que eso se pueda mantener durante tiempo. En relación al tema de los profesionales, bueno, vamos a ver, lo primero, decir que ayer nos reunimos con la delegada territorial y con el presidente de la Diputación para abordar el problema que hay en Soria con un concurso de traslado, pero que es un problema que es generalizado en toda la comunidad autónoma.
Nosotros apostamos en un momento determinado por luchar contra la precariedad laboral, por implantar plantillas estables y por favorecer la movilidad de los profesionales. Por ese motivo, nosotros convocamos, bueno, era una convocatoria anterior a que nosotros estuviéramos, pero evidentemente la impulsamos y la pusimos en marcha, a un derecho fundamental de los trabajadores, que es la posibilidad de presentarse de manera libre y voluntaria a los concursos oposición. Este proceso se acabará el 26 de octubre y el 26 de octubre veremos qué es lo que sucede, es decir, cuántas personas se mueven, cuántas personas se incorporan, cuántas quedan a resultas, cuántas estarán en un sitio, cuántas estarán en otro. Es decir, que para nosotros es fundamental el organizar las plantillas. Tenemos que dar estabilidad laboral. Hay que hacer concursos oposición, hay que darle la oportunidad a las personas que puedan ejercer ese derecho a tener una plaza en propiedad en el sistema y, por lo tanto, esta es la razón fundamental de por qué se mantiene esta iniciativa. También decir que están los concursos de traslado, que los concursos de traslado se van a hacer de manera ágil y que los procesos de concurso oposición se van a hacer de manera sistemática, porque es una apuesta clara que tiene la Junta de Castilla y León para conseguir dar estabilidad al empleo y luchar contra la precariedad laboral y contra contratos que se van acumulando. Y ese es el motivo. Cuando se tenga toda la comunidad autónoma organizada a partir del 26 de octubre, veremos cuál es la situación y veremos cuáles son las soluciones para que, evidentemente, nadie quede sin asistencia sanitaria, de ninguna de las maneras. A este respecto, también nos gustaría aclarar algún asunto, porque ayer se dio una circunstancia, vamos a decirlo finamente, peculiar. La semana pasada, este que les habla acudió a Soria Capital, y entre otros temas de los que tratamos con la delegación del Gobierno y con la Diputación fue este mismo asunto. Llamamos reiteradamente al alcalde de Soria, que nos dijo que intentaría estar disponible. De hecho, nos consta que a las 11 estaba libre, porque nos consta, porque solicitó 11 copi y dijo literalmente que estaba libre. No tuvo a bien responder a este vicepresidente, ni recibirlo. Hombre, hubiera sido chocante que el vicepresidente se hubiera ido con las cámaras de televisión a la puerta del ayuntamiento. Pero quizás esta es la manera que tenemos de afrontar las cosas. Nosotros hemos procurado, estamos siempre disponibles, pero si la manera de afrontar las cosas es que cuando el alcalde de Soria no te contesta, no contesta tus llamadas, nos presentemos con un equipo de televisión y 7 reporteros delante de la alcaldía a decir que no nos recibe, pues quizás será esta la actitud que tendremos que tomar, de informarle al alcalde que naturalmente mañana será recibido por el presidente, la consejera y por mí mismo en este edificio a las 12:30 y que estaremos encantados de explicar las cosas. Pero que ya el viernes tuvo una buena ocasión que no quiso tomar. Continuamos ahora con Félix Oliva, de Tribuna de Salamanca. Cuando quieras, Félix. Hola, buenos días a todos. Buenos días, consejera. Buenos días, vicepresidente. Dos preguntas para cada uno, para la consejera. En primer lugar, quisiera saber si se han aplazado cirugías en Salamanca por los problemas que tenemos de ocupación y también si se han planteado hacer test en las farmacias. Y para el señor vicepresidente, me gustaría que se pronunciara sobre la celebración de la Nochevieja Universitaria que el Ayuntamiento de Salamanca descarta y que reunía a cerca de 20.000 personas en la Plaza Mayor. Y también me gustaría que me dijera si las medidas que hemos tomado todo este tiempo quizás hubiera que haberlas tomado antes. Bueno, en relación al aplazamiento de cirugías, como no se haya hecho hoy, yo no tengo noticia de esta situación. Entonces, que yo sepa, el Hospital de Salamanca, igual que todos los hospitales, están intentando mantener la actividad COVID y no COVID, y que yo sepa no hay aplazamientos de cirugía a día de hoy, pero evidentemente lo miraré, pero no tengo constancia de ese extremo. Y en realidad
bueno, y en relación a los test de a los test en farmacia, creemos que es bueno, evidentemente las farmacias son absolutamente claves como personal de apoyo al sistema sanitario. A veces son en la primera entrada. Yo creo que ellos hacen una gran labor de promoción de la salud y de protección, pero ahora mismo los test se tienen que hacer de momento tal y como son los test y teniendo en cuenta lo que se necesita en cuanto a la posibilidad, a la necesidad de hacer las tomas nasofaríngeas, pues evidentemente tiene que ser personal entrenado el que lo haga. Otro tipo de test de seroprevalencia, se va a hacer el estudio de seroprevalencia a nivel general, con lo cual de momento las farmacias no van a hacer los test, excepto que tengamos la suerte de que haya un avance en los test de antígeno en saliva y por lo tanto, bueno, será una gran opción pensar en ellos para incrementar la red, pero siempre cuando se piense en estas alternativas tiene que ser con una relación muy directa con el sistema de información del sistema sanitario para hacer un seguimiento de los diferentes positivos y negativos que pueda tener las pruebas que hagan allí. He de decirle que ya no me lo puedo creer. Es decir, no me puedo creer que después de esta rueda de prensa alguien te pregunte qué piensas de la Nochevieja universitaria. Es que sencillamente es que no puedo ni creerme que nadie se plantee esas cosas. Es increíble. Sobre si las medidas deberían de haberse tomado antes. Bueno, nosotros por el oficio tenemos la obligación de leer las noticias y los comentarios de opinión de todos los medios, de la comunidad. Y cuando hemos tomado medidas, muchas veces hemos sido muy duros, muy estrictos, no dejábamos funcionar, no dejábamos desescalar. Cuando no las tomamos, pues es que no las hemos tomado a tiempo. Bueno, esto es lo que nos corresponde. Nosotros creo que siempre y en el conjunto del país hemos optado por la seguridad, hemos optado por la seguridad de nuestros ciudadanos. Desde el principio fuimos los primeros en pedir estado de alarma, fuimos los últimos en desescalar, hemos sido los más estrictos, nadie ha tomado más determinaciones de confinamiento y de restricción de actividades, con mucho coste político, con muchas críticas mediáticas, y hoy tomamos estas decisiones porque creemos que es el momento de tomarlas. Estoy seguro que también, de hecho algunos ya han tenido a bien compararnos con Hitler, o decir que esto es el precio de la responsabilidad, pero nosotros pagamos ese precio gustosamente. Probablemente podríamos haber tomado medidas antes, seguramente sí. ¿Habrían sido comprendidas? Seguramente no. Y en ese equilibrio entre economía y salud es en el que nos movemos desde hace meses y en el que nos vamos a seguir moviendo durante los próximos meses y nos vamos a seguir moviendo, y esto los ciudadanos de Castilla y León lo tienen que tener completamente claro, nos vamos a ir moviendo por el mismo principio. Su seguridad, su vida, su salud es lo primordial para nosotros. Pues vamos a finalizar con Carlos Domínguez, de ILEON. Adelante, Carlos. Ahora, Carlos, sí. No se te escucha, creo que tienes el micrófono apagado. ¿Ahora? ¿Se escucha? Adelante, Carlos. Sí, sí se escucha, sí. Perfecto, perdón. Quería preguntar en primer lugar al portavoz y vicepresidente. El Gobierno aduce que para poder desarrollar correctamente el toque de queda necesita instaurar el estado de alarma y eso requiere un respaldo y una aprobación a partir del día número 15 del Congreso de los Diputados. No sé si se ha hablado en el seno del Gobierno de la Junta de Castilla y León de si les consta que hay apoyo de los partidos políticos, del Partido Popular y de Ciudadanos, para que el Gobierno pudiera adoptar esta herramienta y tener ese respaldo parlamentario que permitiría mantener el toque de queda que, por otra parte, están solicitando desde el Gobierno autonómico.
También quería preguntar a la consejera de Sanidad, bueno, un balance de cuáles son las residencias de ancianos que más les preocupan. Hoy hemos conocido un nuevo foco, 21 positivos en una residencia de ancianos que es titularidad de la Diputación de León, la Residencia Santa Luisa, en León Capital. Si hay algunas que tienen alguna situación particularmente complicada. E indistintamente también me gustaría, en el ámbito educativo, hacer dos cuestiones. Una es si con esta situación de evidente transmisión comunitaria que nos han contado, y aun admitiendo que la incidencia en el ámbito escolar está siendo baja, al menos por los datos de aulas en cuarentena, si se plantean la conveniencia o no de mantener las clases presenciales en este momento, o si han valorado algún calendario por el cual podrían tomar la decisión de que dejen de ser presenciales durante un tiempo para, bueno, atajar en mejor medida esta transmisión comunitaria. Y más en concreto, respecto a los horarios de la jornada continua, hay un caso en León en el que los padres han votado muy mayoritariamente esa jornada continua en un centro que no la tenía. Quería confirmar si, como se nos han contado, están fuera de plazo para que se pueda disponer, digamos, por parte de la Junta de Castilla y León, la autorización para tener únicamente clases por la mañana. Muchas gracias. Bien, con respecto a la primera pregunta, nosotros lo que le pedimos al Gobierno es que establezca el marco normativo que entienda más adecuado, ¿eh? Pero lo que le pedimos está bastante claro, ¿eh? Nosotros sí que puedo asegurarle que, como hemos hecho durante toda la crisis, asumiremos nuestra responsabilidad aquí y con nuestros partidos, como hemos hecho durante toda la crisis, ¿eh? Pero ¿cuál es el marco jurídico necesario para establecer un toque de queda? Hay varias opciones, es el Gobierno el que tiene que determinarlo y nosotros, naturalmente, que vamos a apoyar al Gobierno, como hemos hecho hasta ahora y como hemos hecho siempre que ha sido necesario. Eso yo no creo que a nadie le quepa la menor duda. Lo que no apoyaremos es a un Gobierno que se instale en la inacción o a un Gobierno que siga jugando a tú la llevas, ¿eh? Esto no es un juego. En relación a las residencias de ancianos, bueno, la información la proporciona la Consejería de Familia y también la Delegación Territorial, entonces ahí tienen la información. Lo que sí que es verdad es que nos preocupan las residencias de ancianos mucho, porque lo que sí que estamos detectando es que cuando hay un caso se extiende demasiado rápido. Por esto, ayer estuvieron reunidos personas de la Gerencia de Servicios Sociales y de la Gerencia de Planificación y Asistencia Sanitaria, que están planificando nuevamente peinados en las residencias de ancianos para detectar si hay casos, volviendo otra vez a las medidas educativas y cómo se tiene que gestionar y organizar cuando hay un caso, aislarlo para generar una burbuja y que no haya más contaminación o formación de sus profesionales a la hora de detectar. Y luego también decir que hay otra medida que tenemos en marcha, que es la detección en aguas fecales de coronavirus en la salida de las residencias para cuando se den esos casos en los que puede haber pacientes afectados pero asintomáticos, ser muy rápidos a la hora de detectar que ahí se está produciendo un problema. Es decir, que las residencias nos preocupan y tenemos que intentar abordarlo lo más posible, porque, como he dicho a lo largo de la rueda de prensa, una de cada tres personas que mayor de 80 años cuando enferma de coronavirus fallece. Por lo tanto, es muy importante ese control en ese nivel. Antes de finalizar, teníamos una última pregunta en la sala. Sí, perdonen. Yo quería preguntarles primero, porque la Junta lleva a Fiscalía el caso de una trabajadora de una residencia de ancianos que debía guardar cuarentena y no guardó. No sé si nos podrían dar más información al respecto. Y también quería preguntar por que ahora mismo en la agenda del ministro Illa aparece una visita a Castilla y León. Si saben algo al respecto, si esperan algo, si se van a reunir o lo que sea. Sí, no, sí. El ministro no viene de incógnito. Que, no viene de incógnito, nos solicitó. Nos solicitó una visita, sí. Nada, nos solicitó una visita. Él quiere acercarse a Castilla y León, hablar con nosotros. Lo está haciendo con otras comunidades autónomas y entonces pues nosotros encantados de recibirle. Mañana vendrá.
le recibirá también el presidente, el vicepresidente y yo, y bueno, pues departiremos con él sobre la situación que tenemos en Castilla y León, y eso es un poco el tema de la visita del ministro. Sobre el otro asunto, sí, es un caso que se ha remitido a Fiscalía por si existiese alguna responsabilidad penal, una persona estando pendiente de una prueba, del resultado de una prueba de PCR, por tanto, teniendo que estar obligada al aislamiento y a la cuarentena, acudió a su centro de trabajo, a una residencia, con unos resultados de contagio de algunos de los residentes. Y entendemos que ahí puede haber más responsabilidad que la de estrictamente saltarte el confinamiento, y por eso se ha puesto en manos de la Fiscalía, que será quien determine si procede a hacer alguna cosa más. Y siento alargar tanto este final, pero quedaba pendiente de las preguntas de Ileón el de la presencialidad de las clases. Ah, sobre el asunto de las jornadas, de la jornada continua, lo hemos dicho y hemos reiterado, yo creo que casi todas las ruedas de prensa, no hay motivo ni informe de salud pública. Nosotros somos partidarios de la presencialidad, lo fuimos antes, lo somos ahora. No puedes eliminar la presencialidad en las universidades, en nuestra opinión, no se debe, si no se decreta el aislamiento, el confinamiento, medidas restrictivas. Todos somos conscientes de lo que sucedió en marzo con estas medidas. Un entorno controlado, vigilado, trazable, es mucho más seguro que los bares o los sitios de ocio donde puedan desplazarse quienes dejen de ir a la universidad. Son contactos cruzados, no son grupos estables, no es trazable. Por tanto, nosotros vamos a mantener la apuesta por la presencialidad hasta que tengamos otro tipo de medidas o hasta que haya un nivel de restricción que así nos lo aconseje y que nos lo permita. Si el nivel de restricción no es suficiente, vamos a mantener la presencialidad. Gracias a todos. Finalizamos aquí. Muchísimas gracias.